Muy queridos hermanos en nuestro Señor Jesucristo, feliz día del Santo Rosario. Vamos a tener esta charla sobre el Santo Rosario. Aquí desde mi búnker le saluda el Padre Carlos Rosel. Vamos a empezar con la oración. Nos ponemos en las manos de la Virgen nuestra Madre. Le decimos a ella, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Queridos hermanos, bendiciones para todos desde aquí, desde mi búnker, el búnker del más allá. Les saludo el padre Carlos Rosell, un siervo inútil. Vamos a hablar del Santo Rosario. Vamos a recordar algunos puntos que seguramente ya hemos escuchado, pero como dice la sabiduría popular, recordar es volver a vivir. Empecemos con esta charla sobre el Santo Rosario. ¿De dónde viene la palabra Rosario? De Rosarium, que podemos traducir como conjunto de rosas. ¿De dónde viene la palabra Rosario? De Rosarium, de latín, Rosarium. ¿Qué podemos traducir como conjunto de rosas? ¿Qué es el rosario? Un conjunto de rosas que le regalamos a la Santísima Virgen María. Por eso, cuando nosotros estemos rezando el rosario, pensemos que le estamos regalando a la Virgen un conjunto de rosas. A la persona amada no le regalas un kilo de perejil. A la persona amada no le regalas un kilo de camote. A una persona amada le regalas flores. Le regalas rosas. A la Virgen nuestra Madre le regalamos un conjunto de rosas. Cuando rezamos el Santo Rosario. ¿De dónde viene la palabra rosario? De Rosarium que podemos traducir como conjunto de rosas. ¿Qué es el Santo Rosario? Es una oración formada por Padre Nuestro, Ave Marías y Glorias, agrupados en misterios a través de los cuales se recorre la vida de Jesús y María. El Santo Rosario está formado por... Padre nuestro, Ave Marías y Glorias, agrupados en misterios, a través de los cuales vamos recorriendo la vida de Jesús y de María. Ahora es bueno preguntarnos: ¿por qué se habla de misterios? ¿Por qué se llaman misterios del Rosario? En el lenguaje coloquial, misterio, es algo que no podemos responder, algo que nos supera. En la fe, cuando hablamos de los misterios, nos referimos a Dios, al misterio de Dios. Y en el caso del rosario, nos referimos al misterio de Cristo. Cristo siempre nos va a superar. El misterio de Cristo significa la verdad de Cristo, lo que ha hecho por nosotros. Los misterios de Cristo son los pasajes de la vida de Cristo y en esos pasajes hemos sido salvados. Y comprender a profundidad cada uno de esos pasajes nos supera. No podemos explicar al detalle todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Siempre nos va a superar. Los misterios de la vida de Cristo nos superan. No podemos explicar al detalle cómo se realizó la encarnación. Podemos decir sobre la encarnación que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, pero no podemos explicar al detalle el misterio de la encarnación. No podemos explicar al detalle el misterio del nacimiento de Jesús. ¿Cómo fue que Jesús nació de María Santísima sin dañar el cuerpo de su madre? Porque la Virgen María tuvo un parto virginal. Es un misterio. No podemos explicar al detalle el misterio de la oración de Jesús en el huerto. Jesús oró y sudó sangre. Dios hecho hombre se pone a orar. Es un misterio lo que pasó. En Getsemaní. Por eso se hablan de los misterios del rosario, porque son los pasajes de la vida de Jesús. Y los pasajes de la vida de Jesús siempre nos van a superar. Los misterios de la vida de Cristo, repito, son los pasajes de la vida de Cristo. Y en esos pasajes hemos sido salvados. Jesús nos ha salvado con su nacimiento. con su infancia, con su predicación, con sus milagros, por supuesto, con su muerte en la cruz y su resurrección gloriosa. Repito, ¿por qué se llaman misterios del rosario? Se refiere al misterio de Cristo. Cristo siempre nos va a superar. Y los pasajes de la vida de Jesús son acontecimientos salvíficos que siempre nos superan. Siempre nos vamos a quedar cortos cuando recorremos la vida de Cristo. ¿Cómo se originó el Santo Rosario? Paulatinamente va formándose a partir del amor del pueblo de Dios a la Santísima Virgen. El Santo Rosario ha surgido del pueblo. Una palabra muy utilizada por los marxistas. Nosotros no utilizamos la palabra pueblo para hacer demagogia, sino cuando hablamos del pueblo, estamos hablando del pueblo de Dios. El pueblo de Dios mostró su amor a la Madre de Dios y poco a poco se fue formando el Santo Rosario. Fue un proceso. ¿Cómo se originó el Santo Rosario? Paulatinamente. Va formándose a partir del amor del pueblo de Dios a la Santísima Virgen María. ¿Cuál es el inicio? La gente sencilla comenzó a rezar varias Ave Marías en lugar de los Salmos. ¿Cuántos son los Salmos? Ustedes que siguen las charlas bíblicas, ustedes que son los destacados alumnos de la Universidad de los Anahuín, ¿cuántos son los Salmos 150? Pocos en la Edad Media, estamos hablando del siglo X, siglo XI, sabían leer. Los monjes sabían leer, los monjes salmodiaban, los monjes cantaban los salmos, leían los salmos. Pero ¿qué pasaba con la gente del pueblo, la gente sencilla que no sabía leer? Recitaban una Ave María en lugar de un salmo. Como son 150 salmos, la gente, el pueblo sencillo rezaba 150 Ave marías Y poco a poco se fueron organizando las avemarías y se fueron agrupando en los misterios. Todo fue un proceso. Como dice el guayno, poco a poco, poco a poco. ¿Qué santo será el gran apóstol del Rosario? Santo Domingo de Guzmán, que murió el año 1221. Con el rezo del rosario venció las herejías, los cátaros y albigenses. Eran herejes, sectas que se estaban extendiendo peligrosamente en el sur de Francia. Y Santo Domingo de Guzmán, con el Santo Rosario, va a detener el avance de esas sectas. Otro gran apóstol es el Beato Álano de la Roche, quien murió el año 1475. Podemos decir que primero Santo Domingo de Guzmán y luego el Beato Álano de la Roche van a ser los grandes apóstoles del Rosario. De tal manera que no solamente se debe a Santo Domingo de Guzmán y luego al Beato Álano de la Roche la organización de las Ave Marías, sino el apostolado del rosario, el dar a conocer esta oración que es arma poderosa para la evangelización. En la época de Santo Domingo de Guzmán ya habían sectas y estas sectas estaban avanzando. Estaban los cátaros y estaban los albigenses. Santo Domingo de Guzmán con el Santo Rosario detuvo el avance de las sectas. Y otro gran apóstol fue el beato Álano de la Roche. ¿Qué acontecimiento fue clave para la difusión del Santo Rosario? El Papa San Pío V mandó rezar el Santo Rosario para que los musulmanes no invadan Europa. Así se logró la victoria en Lepanto, el año 1571. El 7 de octubre del año 1571. San Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. Primero se llamaba Nuestra Señora de las Victorias, la fiesta, y luego se cambió a Nuestra Señora del Rosario. ¿Qué estaba pasando en la época de San Pío V? Los musulmanes eran un gran peligro, estaban avanzando hacia Europa. Hubo una batalla decisiva en Lepanto. Si ganaban los turcos, invadían Europa. El ejército cristiano tenía que detenerlos. Todo estaba en contra porque el ejército turco era más poderoso. Pero San Pío V mandó rezar el rosario. Queridos hermanos, la oración nos hace poderosos. Acuérdense lo que decía San Agustín, Dios gobierna el mundo, la oración gobierna a Dios. El ejército cristiano venció a los turcos y San Pío V instituyó la fiesta de Nuestra Señora del Rosario. El Santo Rosario nos hace poderosos. Por eso a rezar el Rosario para vencer en los lepantos que tenemos. Todos tenemos lepantos, todos tenemos combates, luchas. No estamos solos, la Virgen está junto a nosotros. ¿Qué acontecimiento fue clave para la difusión del Santo Rosario? La victoria de los cristianos sobre los turcos en Lepanto, el 7 de octubre del año 1571. ¿De qué manera se ha impulsado el rezo del Santo Rosario? Gracias a las recomendaciones de los papas y de los santos. Además, la Virgen en sus apariciones pide rezar el Santo Rosario por poner dos apariciones, Lourdes y Fátima. Tanto en Lourdes como en Fátima, Nuestra Madre Santísima nos habla del Santo Rosario. Queridos hermanos, si la Virgen nos pide rezar el rosario, ¿le vamos a hacer caso, sí o no? Quien me diga que no es un evangélico, con todo el respeto que se merecen los hermanos evangélicos. Nosotros no somos evangélicos, somos católicos. ¿Le vamos a hacer caso a la Virgen? La Virgen, cuando se ha aparecido, por ejemplo, en Lourdes o en Fátima, ha pedido rezar el rosario. Si tu mamá te pide un favor, se lo haces. Si tu suegra te lo pide, no contestes. Si la Virgen, que es nuestra madre, nos pide rezar el rosario, pues hay que regalarle el rosarium, el conjunto de rosas. ¿Quién es llamado el Papa del rosario? Es el Papa León XIII. Escribió la primera encíclica sobre el rosario, Supremi Apostolatus Officio, 1883. El Papa León XIII ha sido uno de los grandes papas que ha tenido la Iglesia. Fue el Papa que escribió la primera encíclica social, la Rerum Novarum, el año 1891. Qué importante es conocer la doctrina social de la Iglesia. Y. León XIII también escribió la primera encíclica sobre el rosario, supremi apostolatus officio. En una parroquia se presentó un señor para decirle al párroco que quería que su hijo se llamase Yuca Tigre 40. Y el padrecito se enojó y le dice: ¿Cómo vas a poner a tu hijo Yuca Tigre 40? Y este señor le dice: Padrecito, si hay un papa, León XIII. ¿Por qué no puede haber un yuca tigre 40? El Papa León XIII es considerado uno de los grandes papas de los últimos tiempos. Estoy escuchando aquí gol por todo lado, pero ustedes se van a ir al cielo sin pasar por el purgatorio si perseveran en esta charla y no ven el partido de fútbol. Ofrezcan ese sacrificio y le ganamos a Chile. El Papa León XIII es considerado también un Papa pionero porque escribió la primera encíclica social, Rerum Novarum. También escribió la primera encíclica sobre el Espíritu Santo y la primera encíclica sobre Rosario. Hay una anécdota graciosa en la vida de León XIII que ya la he comentado varias veces. León XIII no era agraciado, era feo, pero tenía un gran sentido del humor. Y es costumbre que se pinte a los papas, que se deje un cuadro para la posteridad. Y contrataron a un pintor para dibujar el rostro de León XIII y el pintor no era bueno. Imagínense ustedes, León XIII era feo y el pintor era malo. Y entonces salió una desgracia el cuadro. Salió la imagen de León XIII horrible. Salió el rostro de León XIII más feo de lo que era. Y cuando León XIII vio su rostro feo, mandó colocar abajo una cita bíblica. Mateo 14, 27. ¿Qué dice Mateo 14, 27? Soy yo, no tengan miedo. Así era León XIII, tenía un gran sentido del humor, tenía su chispa. ¿Qué aportó San Juan Pablo II al rezo del Santo Rosario? Introdujo los misterios luminosos. Además, constantemente recomendó rezar el Santo Rosario. Escribió una carta apostólica Rosarium Virginis Marie. El Rosario, de la Virgen María, que yo recomiendo que lean siempre este documento. Es un documento muy bonito que nos ayuda a rezar bien el Rosario. Rosarium Virginis Marie del Papa San Juan Pablo II. El rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa, maravillosa en su sencillez y en su profundidad. San Juan Pablo II. Qué bonito lo que dice San Juan Pablo II. El rosario es mi oración predilecta, plegaria maravillosa maravillosa en su sencillez y en su profundidad. Cuando se reza el rosario, se reviven los momentos más importantes y significativos de la historia de la salvación. Se recorren las diversas etapas de la misión de Cristo. Benedicto XVI, el Papa Teólogo. Y nuestro querido Papa Francisco dice, el rosario es la oración que acompaña siempre mi vida. También es la oración de los sencillos y de los santos. Es la oración de mi corazón. Qué bonito lo que nos dice el Papa Francisco. El rosario es la oración que acompaña siempre en mi vida. También es la oración de los sencillos y de los santos. Es la oración de mi corazón. Ojalá que tú y yo también digamos que el rosario es la oración que acompaña nuestra vida. La oración de nuestro corazón, el Santo Rosario. Vamos ahora a ver frases de los santos sobre el Rosario. ¿Quiénes son los que nos enseñan a seguir a Cristo con radicalidad? Los santos. ¿Quiénes son los que nos enseñan a amar a la Virgen María? Los santos. ¿Quiénes son los que nos enseñan que la Eucaristía es primero? Los santos. ¿Quiénes son los que nos enseñan a amar a la Iglesia? Los santos. Por eso hay que fijarnos en lo que dicen los santos. Todos los santos han sido muy marianos. No he dicho marianos, he dicho muy marianos. Todos los santos han sido muy marianos. Y. No solo han rezado bien el rosario, sino que lo han recomendado y lo han meditado. Todos los santos nos enseñan a acudir a la Virgen María. Todos los santos. También el santo de los dulces, Santurrón. Rezar mi rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría porque sé que mientras lo rezo estoy hablando con la más amable y generosa de las madres, San Francisco de Sales. Qué bonito lo que decía San Francisco de Sales. Rezar mi rosario es mi más dulce ocupación y una verdadera alegría porque sé que mientras lo rezo estoy hablando. Con la más amable y generosa de las madres. San Francisco de Sales es el santo de la dulzura. A todos, muchas veces, nos falta paciencia. A mí, el primero. Por eso hay que encomendarnos a San Francisco de Sales, el santo de la dulzura. Por eso dice las malas lenguas que los diabéticos no deberían invocarle. San Francisco de Sales es el santo de la dulzura. Tenía carácter fuerte, pero colaborando con la gracia, se convirtió en una persona que trataba siempre con cariño a todos y que controlaba su ira. La práctica del Santo Rosario es grande, sublime y divina. El Cielo nos la ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados. San Luis María Montfort. Queridos hermanos. No hay que desanimarse si en nuestra casa vemos que los que están a nuestro lado se alejan de Dios. Tienes el arma poderosa el rosario. Reza el rosario por ese familiar o por tus familiares que están alejados de Dios. La práctica del Santo Rosario es grande, sublime y divina. El cielo nos la ha dado para convertir a los pecadores más endurecidos y a los herejes más obstinados. Si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el rosario con todos los suyos, San Pío X. San Pío X ha sido otro de los grandes papas de los últimos tiempos, un gigante de la santidad. San Pío X detuvo el modernismo. ¿Qué es el modernismo? Es el progresismo que se mete en la iglesia. Para que me entiendan, voy a usar un lenguaje político. Los caviares dentro de la iglesia. San Pío X detuvo el modernismo. Si quieren que la paz reine en sus familias y en su patria, recen todos los días el rosario con todos los suyos. Ese es el reto. Que reces el rosario con tu familia. Padre Carlos, a mí nadie me hace caso cuando rezo. Entonces reza por tu familia para que luego reces con tu familia. Primero, reza por tu familia. Reza el rosario por tu familia. Nunca debemos desanimarnos. Esta frase es espectacular. Dame un ejército que reza el rosario y lograré con él conquistar el mundo. San Pío X. San Pío X. Decía, dadme un ejército que reza el rosario y lograré con él conquistar el mundo. Ese ejército ya existe. Pienso en la Legión de María. Sé que muchas legionarias están siguiendo esta charla. Tenemos que ser todos del ejército de María. Dadme un ejército que reza el rosario y lograré con él conquistar el mundo. La otra vez. Veía en el Facebook de mi mamá una foto muy bonita. Varones de rodillas rezando el rosario en Irlanda. Puros varones. Hay una campaña para rezar el rosario. Puros varones. Porque a veces se piensa que el rosario es para las mujeres. No. El rosario es para todos. Y en Irlanda hay una campaña de que los varones recen el rosario. Y se están juntando varones a rezar el rosario de rodillas, por ejemplo, en los parques. Ese es el ejército de María, el ejército que vence los respetos humanos, el ejército que no tiene vergüenza de rezar en la calle y de poner la fe en la calle. Dame un ejército que rece el rosario. Y lograré con él conquistar el mundo. Por eso, queridos hermanos, no dejemos de rezar el Santo Rosario. Todos los días hay que rezar el Rosario y hay que unirnos en oración. Hay que tejer una red de rosarios. Con esta arma le he quitado muchas almas al diablo, San Juan María Vianey. Lean ustedes la vida de San Juan María Vianey. El diablo le molestaba, inclusive alguna vez le quemó el colchón. San Juan María Vianney le llamaba el bellaco. El diablo no quiere que recemos el rosario, porque la Virgen Santísima ha aplastado la cabeza de la serpiente infernal. Con esta arma. Le he quitado muchas almas al diablo. Queridos hermanos, cuando rezamos el rosario y lo rezamos bien, estamos deteniendo el avance del mal. Las cuentas del rosario son armas de artillería y el diablo tiembla al escuchar el Ave María. Cada vez que nosotros recitamos una de María es como un golpe que le damos al maligno. Noqueamos al maligno como Quina Malpartida noqueaba a sus rivales. Con el rosario se puede alcanzar todo. Según una graciosa comparación es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras manos y el otro en las de la Santísima Virgen. Qué bonita imagen que nos cuenta Santa Teresita El Niño Jesús. Con el rosario se puede alcanzar todo, según una graciosa comparación. Es una larga cadena que une el cielo y la tierra, uno de cuyos extremos está en nuestras manos, y el otro en las de la Santísima Virgen. Vamos a imaginarnos esto que nos dice Santa Teresita. Cuando tú estás rezando tu rosario, imagínate que tú estás cogiendo una dulce cadena. Tú coges un extremo y María Santísima en el cielo el otro extremo. Por eso el diablo no quiere que reces el rosario, porque el rosario bien rezado te va a conducir al cielo. Aférrense al rosario como la enredadera al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos permanecer. Santa Teresa de Calcuta, una gigante de la santidad, una gigante de la caridad. Aférrense al rosario como la enredadera al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos permanecer. Eso es lo que Santa Teresa de Calcuta le decía a sus hermanas. Cuando vayan a atender a los pobres, vayan rezando el rosario. Aférrense al rosario como la enredadera al árbol, porque sin Nuestra Señora no podemos permanecer. ¿Qué características tiene el Santo Rosario? Es una oración bíblica, una oración cristocéntrica, una oración mariana, una oración comunitaria y una oración evangelizadora. Les tomo el examen. Son cinco características. ¿Qué características tiene el Santo Rosario? Oración bíblica, oración cristocéntrica, oración mariana, oración comunitaria, oración evangelizadora. Cinco características. Cada vez que ustedes rezan el rosario, están orando bíblicamente, cristocéntricamente. Están en comunión con María, están en comunión con los demás y están evangelizando. ¿Qué significa que el rosario es una oración bíblica? Los misterios nos llevan a pasajes de la Sagrada Escritura. Rezar bien el Santo Rosario nos familiariza con la Biblia. Queridos hermanos, todo el rosario es bíblico. Todos los misterios están en la Biblia. Por eso a mí me molesta cuando escucho los católicos no leen la Biblia. Cuando rezamos el rosario estamos en contacto con la Biblia. Todos los misterios están en la Biblia. Todo está en la Biblia. ¿Qué significa que el rosario es una oración cristocéntrica? El centro de todo el rosario es Jesús. En el medio de todo está bendito el fruto de tu vientre Jesús. Queridos hermanos, todo en María es cristocéntrico. Cuando nosotros le damos algo a la Virgen, ella no se queda con nada. Todo lo lleva Jesús. El rosario es cristocéntrico. El centro de todo el rosario es Jesús. En el medio de todo está bendito el fruto de tu vientre Jesús. ¿Qué significa que el rosario es una oración mariana? Recordamos a Jesús con María, comprendemos a Jesús desde María, imitamos a Jesús con María, rogamos a Jesús con María. El Santo Rosario es la oración mariana por excelencia. Cuando nosotros rezamos el rosario, recordamos a Jesús con María. Comprendemos a Jesús desde María. Imitamos a Jesús con María. Rogamos a Jesús con María. Todo esto lo decía San Juan Pablo II. Por si acaso todo esto no es mío, es de San Juan Pablo II. Y todo esto lo pueden leer en este documento Rosarium Virginis Marie. Cada vez que rezamos el Santo Rosario. Recordamos a Jesús con María, comprendemos a Jesús desde María, e imitamos a Jesús con María, rogamos a Jesús con María. Vamos a Jesús por María. A Jesús se va y se vuelve por María, decía San José María. ¿Qué significa que el rosario es una oración comunitaria? Podemos rezarla en comunidad. Más aún se recomienda rezarla en familia, en nuestros grupos de oración. Si rezamos en comunidad, se puede obtener indulgencias plenarias. Sería bueno dar una charla sobre las indulgencias. Lo vamos a hacer. Ahora no quiero extenderme en este punto. Pero para ganar una indulgencia plenaria hay que hacer la obra que la iglesia nos pide. En este caso concreto, rezar el rosario en comunidad. Aquí en el santuario, de lunes a viernes, rezamos el rosario en comunidad con el Santísimo expuesto, y los que nos siguen a través de las redes también entran en la comunidad. Hay que hacer la obra que nos pide la iglesia, rezar el rosario en comunidad, hay que rezar por el Papa. Si ustedes se han dado cuenta, siempre rezamos por el Papa Francisco. Tres, hay que confesarse, cuatro, hay que comulgar, y cinco, hay que rechazar todo tipo de pecado, incluso el pecado venial. Si uno cumple esas cinco condiciones, entonces recibe una purificación total, eso se llama indulgencia plenaria, o puede aplicar esa purificación total a un difunto. Padre Carlos, ¿y cómo sé yo que me he ganado la indulgencia plenaria? Eso lo sabe Dios, ni tú ni yo. Tú haz todo tu esfuerzo por ganarla, pero solo Dios lo sabe. Y no te olvides de la quinta condición, rechazar hasta el pecado venial. Por ejemplo, una persona reza el rosario en comunidad, se ha confesado, comulga, reza por el Papa, pero termina de rezar el rosario y ya está macheteando al vecino. No ha ganado en urgencia plenaria, porque no ha rechazado el pecado venial, está criticando, está murmurando. Se dan cuenta, es importante la quinta condición, rechazar hasta el pecado venial. Vamos a preguntarnos qué significa que el rosario es una oración evangelizadora. Anunciamos a Jesús con María. Nos ayuda a ser apostolado. Podemos enseñar a los demás a rezar bien el rosario. Es un medio de convocar personas para orar. Fíjense todo lo que es el rosario en cuanto a oración evangelizadora. Anunciamos a Jesús con María. Nos ayuda a ser apostolado. El rosario nos ayuda a ser apostolado. Regalar un rosario ya es hacer apostolado. ¿Cuántas personas con ese gesto ya se han interesado por rezar el rosario? Podemos enseñar a los demás a rezar bien el rosario y hay que hacerlo. Y es un medio de convocar personas para orar. El rosario es un medio privilegiado para convocar personas a la oración. El Santo Rosario, queridos hermanos, siempre ha sido considerado como una oración evangelizadora que detiene las herejías, que detiene el mal, que detiene las sectas, que detiene a los abortistas, que detiene a los que promueven la agenda LGTB, que detiene la ideología de género, que detiene al comunismo, como pasó en Polonia. Los polacos se libraron del comunismo por el Santo Rosario. El Santo Rosario es oración evangelizadora. ¿Cómo rezar bien el Santo Rosario? Recitar bien las oraciones, contemplar los misterios, encomendar intenciones, sacar propósitos concretos. ¿Les tomo el examen? Fíjense en las letras negritas. ¿Cómo rezar bien el Santo Rosario? Recitar, contemplar, encomendar, sacar propósitos. ¿Cómo rezar bien el Santo Rosario? Recitar bien las oraciones, contemplar los misterios, encomendar intenciones. Sacar propósitos concretos. Si tú vives estos cuatro puntos, estás rezando bien el Santo Rosario. ¿Qué significa recitar bien las oraciones del Santo Rosario? Hay que rezar las oraciones como están establecidas por la Iglesia, sin añadir o quitar nada. Es decir, que debemos conocer bien el Padre nuestro, la de María, el Gloria. Queridos hermanos, voy a insistir. Hay que rezar bien el Padre Nuestro, el Ave María y el Gloria. Y por eso es bueno que tengas estas oraciones escritas. Algunos dicen, ya me lo sé de memoria. Y cuando uno dice, a ver, reza, te dicen palabras que no están. Por eso es importante aprender las oraciones como están establecidas. Por ahí hay que empezar. Porque si cada uno añade o quita una palabra, no estamos rezando igual y se pierde la unidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Cuando se reza el rosario, se dice amén al final del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, no se dice que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. No es en el cielo como en la tierra, eso es una herejía. Es en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. No es, no nos dejes caer en tentación. Es, no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Se dice y líbranos del mal. No se dice y líbranos de todo mal. Es importante conocer las oraciones tal como enseña la iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres. Algunos dicen, bendita eres, se come el tú entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. No se dice los pecadores, se dice pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Algunos están gorditos porque se comen las is. Dicen Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Se comen las is. Están gorditos de is. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ese i es muy importante porque distingue a las tres personas divinas. Como era en el principio. Ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. No es como era en un principio, sino en el principio. No es un principio, es el principio. Vamos a preguntarnos qué significa contemplar los misterios del Santo Rosario. No se olviden los cuatro puntos. Les tomo. Recitar, contemplar, encomendar, sacar propósitos. ¿De acuerdo? Recitar, contemplar, encomendar, sacar propósitos. Ya hemos visto lo de recitar, recitar bien las oraciones. ¿Qué significa contemplar los misterios del Santo Rosario? Debemos meternos en las escenas de los misterios como un personaje más. Ser contemporáneos a las escenas que estamos meditando. Hay que meternos en las escenas. Piensa que tú eres un personaje más. Por ejemplo, estás contemplando el primer misterio gozoso, el anuncio del arcángel San Gabriel a la Virgen María. Métete ahí. Contempla a la Virgen que dice: aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Mítete como un personaje más. Estás contemplando el segundo misterio gozoso, la visitación de la Virgen María a su prima Santa Isabel. Piensa que tú estás acompañando a la Virgen. Medita ese pasaje tan bonito. Estás acompañando a la Virgen. Piensa en la Virgen que está viajando desde Nazaret hasta Incarín. Ella está encinta, está montada en un burrito. Piensa en el sacrificio de María. Eso significa contemplar. Hay que contemplar los misterios del Santo Rosario. O si estás contemplando el misterio doloroso de la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, piensa que tú estás ahí al pie de la cruz con la Virgen. Piensa que tú eres el discípulo amado, por ejemplo, cuando contemplas el misterio doloroso de la crucifixión del Señor. Recitar, contemplar, encomendar. ¿Qué significa encomendar en el Santo Rosario? Debemos poner intenciones concretas. Se recomienda encomendar a alguien o algo en cada misterio. De esa manera nos volvemos intercesores con María ante Jesús. Queridos hermanos, el rosario es un tesoro. No lo desperdicies. En cada misterio ponga intenciones. ¿Qué significa encomendar en el Santo Rosario? Debemos poner intenciones concretas. Se recomienda encomendar a alguien o algo en cada misterio. De esa manera nos volvemos intercesores con María ante Jesús. Piensa, por ejemplo, en tu familia. Primer misterio, mi esposo o mi esposa. Segundo misterio, el hijo que está sin trabajo. El tercer misterio, mi hijo que se ha alejado de la iglesia. El cuarto misterio... Me he enterado de un sacerdote que está en crisis, voy a rezar por él. El quinto misterio, me he enterado que hay un familiar que está sin trabajo. Este quinto misterio lo ofrezco por él. Entonces me voy volviendo un intercesor con María ante Jesús. Nosotros somos intercesores, por si acaso. Yo me acuerdo una vez que tomé taxi. Y el taxista era evangélico. Al toque lo saqué que era evangélico porque comenzó a tocarme los temas de siempre, la Virgen María, el Papa, las imágenes, las indulgencias, etc. Y me dijo, ¿por qué ustedes acuden a la Virgen? La Virgen no es intercesora. Solo hay un mediador ante Dios y los hombres, Cristo Jesús. Primera de Timoteo 2.5 la cita clásica que usan los evangélicos. Y yo le dije, tú eres evangélico, sí. ¿Y qué haces aparte del taxi? Y me dice, yo los domingos soy pastor, me dijo. Yo tengo los domingos una misión de pastorear. Ah, entonces tú eres intercesor, le dije. ¿Cómo que soy intercesor? Sí. Porque tú le hablas a la gente, a tu congregación de Cristo. Estás llevando a tu gente a Cristo. Tú eres intercesor también, intercesor en Cristo Jesús. Porque si tú no eres intercesor, entonces significa que tú no estás hablando de Cristo. Cuando tú hablas de Cristo, eres intercesor, llevas a la gente a Cristo. Y si no quieres ser intercesor, quédate callado, no hables de Cristo. Queridos hermanos, nosotros somos intercesores. Cada vez que encomendamos a alguien, cada vez que oramos por alguien, somos intercesores. Y cuando rezamos el rosario somos intercesores con María ante Jesús. Meditar con el rosario significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y de su Madre, San Juan Pablo II. ¡Qué bonito! Meditar con el rosario significa poner nuestros afanes en los corazones misericordiosos de Cristo y de su Madre, San Juan Pablo II. ¿Qué significa sacar propósitos en el Santo Rosario? No se olviden los cuatro puntos. Les tomo, no se olviden los cuatro puntos, o ya se olvidaron. Están preocupados por el resultado, no se preocupen. Si ustedes hacen este sacrificio de escucharme, porque es un sacrificio, van a tener indulgencia parcial y Perú le va a ganar a Chile. Recitar, contemplar, encomendar y sacar propósitos. Recitar bien las oraciones, contemplar los misterios, encomendar intenciones y vamos a sacar propósitos concretos. Vamos a ver ese punto. Cada misterio nos lleva a exigirnos en un aspecto de nuestra vida. La contemplación lleva a la acción. Una vida cristocéntrica, es decir, imitar a Jesús. Queridos hermanos, la oración lleva a la acción. Si nosotros nos quedamos solo con la oración, y pensamos que la acción no es importante, estamos cayendo en el espiritualismo. Primero es la oración, pero la oración nos lleva a la acción. En definitiva, nos lleva a una vida coherente, nos lleva a dar testimonio de nuestra fe, nos lleva a la práctica de la caridad. ¿Qué significa sacar propósitos en el Santo Rosario? Cada misterio nos lleva a exigirnos en un aspecto de nuestra vida. La contemplación lleva a la acción, a una vida cristocéntrica, es decir, a imitar a Cristo. Tenemos que imitar a Cristo. ¿Cuántas veces les he hablado de los colmos? ¿Cuál es el colmo de un jardinero tener una novia que se llame Rosa y que le deje plantado? ¿Cuál es el colmo de un electricista tener una novia que se llame Luz y que le siga la corriente? ¿Cuál es el colmo de un ateo? Decir, soy ateo gracias a Dios. ¿Cuál es el colmo de un calvo? Que le tomen el pelo. ¿Cuál es el colmo de un panadero? Encontrarle con las manos en la masa. ¿Cuál es el colmo de un policía? Que le roben el patrullero. ¿Y cuál es el colmo de un cristiano? Que no imite a Cristo. ¿Cuál es el colmo de un cristiano? Que no imite a Cristo. Y la oración es un medio para que imitemos a Cristo. Si rezamos el rosario es para que imitemos a Cristo. Aquí les presento unas ideas. Los misterios gozosos. En el primer misterio gozoso contemplamos la anunciación, Lucas 1.26 al 38. ¿Qué propósito podemos sacar? Entregarnos totalmente a Dios, como la Virgen María. En el segundo misterio gozoso contemplamos la visitación, Lucas 1.39 al 45. ¿Qué propósito podemos sacar? Servir a los demás, como la Virgen María. En el tercer misterio gozoso contemplamos el nacimiento de Jesús, Lucas 2.1 al 7. ¿Qué propósito podemos sacar ser pobres como Cristo, desprendidos? En el cuarto misterio gozoso contemplamos la presentación del niño en el templo, Lucas 2, 22 al 44. ¿Qué propósito podemos sacar obedecer la ley de Dios, como lo hizo la Virgen María, como lo hizo San José, como lo hizo el niño Jesús? En el quinto misterio gozoso contemplamos a Jesús perdido y hallado en el templo, Lucas 2, 41 a 52. ¿Qué propósito podemos sacar? No perder a Dios por el pecado. Y si lo hemos perdido, confesarnos pronto. Fíjense, queridos hermanos, cómo cada misterio trae una exigencia, un propósito para nuestra vida. Los misterios dolorosos. En el primer misterio doloroso contemplamos la oración de Jesús en el huerto, Marcos 14, 32 al 41. ¿Qué propósito podemos sacar ser orantes? Así como Jesús oró, yo también tengo que orar. En el segundo misterio doloroso contemplamos la flagelación en la columna, Juan 19, 1. ¿Qué propósito podemos sacar la mortificación? A nuestro Señor Jesucristo lo destrozaron a latigazos. Yo tengo que ser una persona mortificada. La vida no es fácil. En el tercer misterio doloroso contemplamos la coronación de espinas. Mateo 27, 27 al 29. ¿Qué propósito podemos sacar? Erradicar pensamientos negativos, pensamientos impuros. Hay que luchar contra todo tipo de pensamientos negativos. Corona de espinas se deja poner para que yo piense lo mismo que él. Es una ejaculatoria. En el cuarto misterio doloroso contemplamos la subida al Calvario con la cruz a cuestas, Mateo 27, 31 al 32. ¿Qué propósito podemos sacar? Llevar con paz las cruces que nunca van a faltar. En el quinto misterio doloroso contemplamos la muerte del Señor en la cruz, Lucas 23, 33 al 46. ¿Qué propósito podemos sacar? Odiar el pecado. Cristo va a la cruz por nuestros pecados. Tenemos que odiar el pecado. Vamos a los misterios luminosos. En el primer misterio luminoso contemplamos el bautismo del Señor en el Jordán. Mateo 3, 13 al 17. ¿Qué propósito podemos sacar? Recordar nuestro bautismo y dar gracias a Dios. Te pregunto, ¿sabes el día en que fuiste bautizado? Recuerda que eres un bautizado. Recuerda que eres hijo de Dios. Recuerda que estás llamado a la santidad. En el segundo misterio luminoso contemplamos el pasaje de las boas de Caná. Juan 2, uno al 11. ¿Qué propósito podemos sacar? Buscar siempre a María como intercesora ante Jesús. Hacerlo todo por María, con María, en María y para María. En el tercer misterio luminoso contemplamos la predicación del reino de Dios, Marcos 1:15. ¿Qué propósito podemos sacar? Anunciar el reino, no quedarnos callados, no ser perros mudos, anunciar el reino de Dios. En el cuarto misterio luminoso contemplamos la transfiguración, Mateo 17:1 al 9. ¿Qué propósito podemos sacar? Vivir en gracia de Dios, reflejar a Cristo. En el quinto misterio luminoso contemplamos la institución de la Sagrada Eucaristía. Mateo 26, 26 al 29. ¿Qué propósito podemos sacar? Ser eucarísticos, vivir bien la misa de principio hasta final. Me acuerdo al mencionarles la boda de canal, lo que una vez me pasó. Hace años fui a celebrar la Santa Misa. Al monasterio de la Virgen del Carmen, a la iglesia de las carmelitas. Era un día de la novena en honor a la Virgen del Carmen, estaba la hermandad de la Virgen del Carmen. Y el evangelio que proclamé era las boas de Cana. Terminé de proclamar el evangelio y le pregunté a la gente: ¿alguien me puede decir de qué trató el evangelio? Y hubo un silencio total. Un silencio total. Para que nos demos cuenta que muchas veces la gente que va a la misa van más por costumbre, pero no prestan atención a la palabra de Dios. Entonces, yo para ayudarles, les dije, hemos escuchado el primer milagro que hizo Jesús. Ahora, les pregunto, ¿en qué contexto hizo Jesús su primer milagro? Silencio total. Nadie respondía, nadie de la hermandad. Entonces, yo, para ayudarles, les hago una broma. ¿Acaso fue en una apoyada? Ya se rieron. No fue en una apoyada, fue en la celebración de unas bodas. De acuerdo, de acuerdo, padre. Terminó la misa. Y el sacristán, un gordito que siempre está ahí, es eterno, me dice: Padre Carlos, en la época de Jesús había apoyadas. Me había escuchado mal. Yo no había dicho que en la época de Jesús había apoyadas. Para que vean que a veces no estamos atentos. Padrecito, en la época de Jesús había apoyadas. Pollada bailable todavía. Vamos con los misterios gloriosos. En el primer misterio glorioso contemplamos la resurrección del Señor. Mateo 28, 1 al 10. ¿Qué propósito podemos sacar? Vivir la alegría pascual. En el segundo misterio glorioso contemplamos la ascensión del Señor. Marcos 16, 19. ¿Qué propósito podemos sacar? Desear el cielo, nuestra patria eterna. En el tercer misterio glorioso. Contemplamos la venida del Espíritu Santo. Hechos 2, 1 al 4. ¿Qué propósito podemos sacar? Invocar siempre al Espíritu Santo. No nos olvidemos del Espíritu Santo. Si ustedes están aquí escuchando esta charla, es porque el Espíritu Santo les ha guiado. Están aquí escuchando esta charla, aguantándome a mí y no viendo el partido de fútbol. Es un sacrificio que están haciendo, se están purificando. El cuarto misterio glorioso es la asunción de María, Apocalipsis 12.1. ¿Qué podemos sacar como propósito? Esperar nuestra propia glorificación, anhelar la resurrección gloriosa. Y el quinto misterio glorioso nos lleva a contemplar la coronación de María como reina y señora de toda la creación, Romanos 8, 29 al 30. ¿Y qué propósito podemos sacar tener a María como nuestra reina? Que María reine en nuestra mente, que reine en nuestra boca, que reine en nuestro corazón, para que Cristo reine en mi mente, para que Cristo reine en mi boca, para que Cristo reine en mi corazón. Queridos hermanos, como se han dado cuenta, todos los misterios del Santo Rosario están en la Biblia. ¿Ha quedado claro? Todos los misterios del Santo Rosario están en la Biblia. Por eso a mí me da cólera cuando escucho, los católicos no leen la Biblia. Cuando rezamos el rosario, estamos en contacto con la Biblia. Ahora es fundamental que la oración se exprese en la acción. Por eso hay que sacar propósitos concretos. ¿Qué objeciones se ponen para no rezar el santo rosario? No hay tiempo, es aburrido, no me dice nada. ¿Cuántas veces yo escucho, padre Carlos, yo no rezo el rosario porque no hay tiempo? Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo dedicas a ver tu Facebook? ¿Cuánto tiempo dedicas a ver tu Instagram? ¿Cuánto tiempo dedicas a navegar por el Internet? ¿Cuánto tiempo dedicas a la televisión? No me digas que no hay tiempo. Cuando uno quiere, saca tiempo. Ya decía San Juan Pablo II, quien dice que no tiene tiempo para la oración está mintiendo. No es que le falte tiempo, lo que le falta es amor. Para Dios siempre debe haber tiempo. Es aburrido cuando no hay. Amor, todo es aburrido. Cuando hay amor, no hay aburrimiento. Ponle corazón a la oración y no te vas a aburrir. Si uno va con malas disposiciones, por supuesto que se va a aburrir. Pero si nosotros le ponemos corazón a la oración, no nos vamos a aburrir. Y cuando encontramos el sentido del rosario, que es una oración bíblica, una oración cristocéntrica, una oración comunitaria, una oración evangelizadora, una oración mariana, vamos a saborear lo que es el rosario. Al principio nos puede costar, todo es un proceso. Si te cuesta al inicio, reza un denario, por ahí hay que empezar. Te voy a hacer una rebaja. Te cuesta rezar el rosario y por eso no lo rezas, comienza rezando un denario todos los días. Y luego aumentas a dos denarios. Y luego a tres denarios. Y vas a encontrar poco a poco el gusto al Santo Rosario. Y hay quienes señalan, no me dice nada. Cuando se reza bien, uno encuentra el sentido al rezo del Santo Rosario. Claro, si tú rezas mecánicamente, si tú no encuentras el sentido de lo que rezas, por supuesto que vas a dejar la oración. Encuentra el sentido de lo que significa el rosario y no lo vas a dejar. Por lo tanto, estas objeciones no se sostienen. Padre, no hay tiempo, no me mientas. Para Dios siempre debe haber tiempo. Padre, es aburrido. Ponle corazón a la oración, anda con buenas disposiciones y no te vas a aburrir. Padre, no me dice nada. Encuentra el sentido al Rosario. Date cuenta que estás contemplando la vida de Cristo. Date cuenta que puedes interceder por muchas personas. Date cuenta que puedes sacar propósitos para cambiar tu vida. Encuentra el sentido al Santo Rosario. Vamos a hacer esta oración del beato Bartolomé Longo, quien es llamado también un apóstol de Rosario y que es citado en este documento, Rosarium Virginis Marie. Oh Rosario bendito de María, dulce cadena que nos une con Dios, vínculo de amor que nos une a los ángeles, torre de salvación contra los asaltos del infierno, puerto seguro en el común naufragio, no te dejaremos jamás. Tú serás nuestro consuelo en la hora de la agonía. Para ti el último beso de la vida que se apaga y el último susurro de nuestros labios será tu suave nombre. Oh Reina del Rosario de Pompeya, oh Madre nuestra querida, oh refugio de los pecadores, oh Soberana Consoladora de los Tristes, que seas bendita por doquier, hoy y siempre en la tierra y en el cielo. ¡Qué bonita oración! del Beato Bartolomé Longo, el gran apóstol del Rosario. También Fran Duff, por cierto, fue un gran apóstol del Rosario. Por ahí algunas legionarias me están reclamando en los mensajes. ¿Cómo no? Por supuesto, podemos mencionar a Fran Duff. Queridos hermanos, ya les dejo, han tenido una purificación conmigo, he sido hoy su purgatorio porque no les he permitido ver el partido. Perú y Chile, no sé cuánto va, pero estoy seguro que vamos a ganar por el sacrificio que ustedes han hecho. Algunos han seguido esta charla de rodillas, poniendo piedras en sus rodillas. Así que estoy seguro que Perú le va a ganar a Chile. El Salto Rosario es una oración que nos ayuda a ser contemplativos en medio del mundo. Es una expresión de amor a nuestra Madre Santísima. María nos ha pedido rezar el rosario. ¿Le vamos a decir no? Yo estoy seguro que todos vamos a decir sí. Voy a rezar el Santo Rosario. Queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. He querido presentarles un panorama sobre el Santo Rosario y les animo a rezar el rosario. El rosario es arma poderosa. No se olviden de esa cita tan bonita de San Pío X. Denme un ejército que reza el rosario y conquistaremos el mundo. Les voy a dar la bendición. Muchas gracias por su paciencia. De verdad que valoro la paciencia de ustedes. Podrían haber estado viendo el partido de fútbol, con su canchita, con su hincacola, con su cevichito, pero han preferido la charla, han preferido soportar estos casi 55 minutos o más que ha durado la charla. Muchas gracias, bendiciones y les voy a dar la bendición final. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Con la alegría de vivir con Jesús, José y María, nos quedamos en la paz de Dios. Y que viva el Perú, ánimo. Lo importante es que Cristo nos ama. Es más importante que el fútbol, que Cristo nos ama, que la Virgen nos ama, que San José nos cuida. Eso es lo importante. Mañana nos vemos en la misa de 7 de la mañana. Bendiciones. Arriba Peru!